los industriales empatarían en el primer lugar del campeonato con Villa Clara y entonces habría que efectuar un juego extra para decidir el torneo. Batea Roberto Rodríguez en la cuenta de 12 strikes y una bola. A un paseíto fuera del box, el derecho Lázaro de la Torre se coloca de espaldas al home. Ya va entrando de frente en la lomita buscando la seña. Le tira Rodríguez y saca un play por tercera base. Esto se va a acabar, se acaba, se acabó el juego de pelota. Hay empate en el tercer lugar. Y chirrín, chirrán, una impresionante victoria del equipo de Industriales, que ha empatado sensacionalmente en el primer lugar del campeonato. El público se ha lanzado al terreno, se lleva en hombros a De la Torre, que ha hecho un impresionante trabajo desde el montículo para silenciar al inspirado equipo villareño. Tenemos empate en el primer lugar del campeonato. Victoria de Industriales sobre Villa Clara, el campeonato acaba de empatarse cuando falta solamente un juego para concluir el calendario. Mientras tanto, Marcos Ponce fue la figura más destacada de la ofensiva al impulsar 3 de las 6 carreras de su equipo. Bueno, tenemos que en el equipo Industriales todo el mundo batió hit. Bueno, todos no. El único que no batió hit en este juego por los azules fue Mario Truco López, que se fue en blanco y Coveraje bajó a 225. Estimados amigos, no se muevan del dial. Manténganse con Rebelde. Prepárense para el segundo juego, el juego final del calendario que va a decidir el campeonato, con los equipos Villa Clara e Industriales disputándose el banderín de esta temporada por Rebelde, al ritmo de la vida. Nuestro compañero Eddie Martin se prepara para anunciar el retiro oficial de quien fuera una indudable estrella de nuestro béisbol, Mario López García, el querido Truco. Y este retiro se va a dar en condiciones muy especiales. Truco se retira, pero le queda un juego en activo porque el empate así lo ha querido. Por cierto, en la alineación oficial que nos han entregado, no aparece como regular. ¿Mamá? Creo que Cardona tiene... ¿Mamá, Osvaldo no puso a Mario? El bateo de Mario en esta serie. ¿Que no lo puso a jugar? Es doloroso, pero no podemos negar. Son sus amigos. 25 es bastante pobre. Bien, amigos. ¿Lo vas a dejar solo? El terreno y pasamos nuestros micrófonos al compañero. Él quiso quedarse solo. Los dos están solos, hijo. Pero yo no me fui de mi casa. Fatalidad, Mario. Fatalidad. Pero tú no entiendes, Osvaldo. Es mi último juego. Y yo no puedo pensar en los problemas de cada uno. Métete eso en la cabeza. Oye, ponte en mi lugar. ¿Y quién se pone en el mío? Yo tengo que pensar en el equipo, mi hermano, en ganar, en la gente que nos está mirando. Y ya se te olvidó lo que me hablaste el otro día. Es tu marido, Magali. Tienes que ir al estadio. Respetable público. Dijo por otro lado. Mallito no podía ir al cine otro día. Mario le dijo que no fuera. Este emocionante partido de esta brillante serie nacional. Queremos anunciar el retiro deportivo de quien fuera y es un atleta ejemplar, una gloria del deporte revolucionario, Mario López García. Siendo estudiante de tornería en un tecnológico capitalino, este atleta mostró credenciales. Linda mierda me ha hecho mi socio. En 1966, ¿esto no es un equipo de socios? A los 19 Mario. Años, integró aquí yo soy hermano, y tú un pelotero. Su querido equipo Industriales. Así que y hermano, en 1969, un hombre, coño, un hombre. Oye, sí, un hombre, pero hermano, che. ¿Quién no recuerda aquel memorable juego? Aquí hasta el último se hace lo que yo digo. Un juego para la historia. Aquel inolvidable desafío fue decidido con un largo cuadrangular a la altura del décimo episodio. A partir de ese momento, Mario López se ganó el cariño y la admiración de nuestro pueblo trabajador. Mario López, por favor,
Mario, dale, te están llamando. ¿A mí qué carajo me importa? Pero no te equivoques conmigo, no te equivoques, que te mando a cambiar. Caballero, caballero, no me hagan eso, por favor. Terminada esta serie nacional, Mario dirá adiós al deporte activo. Pero nuestro pueblo nunca lo olvidará. A continuación, y en nombre de sus compañeros del deporte, el comisionado provincial de béisbol, compañero Lorenzo Hernández, le hará entrega de una placa de reconocimiento por su larga y brillante trayectoria deportiva. Representantes de las organizaciones de masas, CDR, CPC, FMC, se disponen a hacer entrega de algunos presentes a Mario López para de esta manera homenajear en nombre de nuestro pueblo a tan destacado atleta. Del sur son las 6 de la mañana y damos inicio a nuestras transmisiones con el grupo de José María Vitier. La felicidad nunca es completa, Truco. Media hora aquí parado. Bocadito frío, la cerveza caliente. Viejo protestón. Me hace favor, me da otro vasito, le dice ahí. Viejo protestón, ¿eh? Me duelen todos los huesos. Y ya tú sabes, de aquí directo para el estadio. Oye, Mario, eso no es desayuno para un hombre, chico. Tengo que cuidarme. Pero una cervecita no te va a hacer nada. Te pido una. Deja eso, que si no me cuido... ¡Oh! Deja que lleguemos a La Habana, te voy a poner un plan de entrenamiento que va a ser historia. Mira, esa risa que viene. ¡Suelta, suelta! No, Lugo tiene su secreto. Si no, ¿cómo tú crees que le gané al zurdo Tom Carter, la locomotora de Charleston? Con un gancho al mentón. ¿De contragolpe? ¿Quién te lo dijo? El referee me lo contó. Pues así mismitico fue, para que tú sepas. Si lo tuyo es un cuento, quité. ¡Cuento! Deja que tú vayas a mi casa y veas el gran Lugo. ¡Entra, pegar y salir! La técnica del contragolpe. ¡Sí, claro!
un 2. Así fue como eliminaste la panterita panameña en 1957. Oye, ¿fue en el 57? Fue en el 57. Ah, sí. La panterita panameña se llamaba Charlequín Mendoza y era el campeón del canal. Un 2. Tremendo pegador con las dos manos. Fue en el quinto round. Me sorprendió con un bandardiazo por el tronco de la oreja. Para su madre. Me salvó la campana. Oye, dale, que se va el tren. Yo estaba partido del hambre. Entrar, pegar y salir. La técnica del contragolpe. Cuando volvió a sonar la campana, lo que me vino para arriba fue un león. Entonces yo aproveché y le fui arriba. Está para allá, viejo. Abuelo, ya. No. Oye, pero eso es... Está bueno ya, Quisteja. Está bueno ya, coño. A mí no me gusta. Conteo de protección. Vamos, vamos. Lo tuyo a cuento, Quisteja, a cuento. Y todo por la muchachita. Conmigo no te vas, Lucín, come mierda. Chata para de huevo. No pongo una. Últimamente todo me sale al revés. Se te acabaron los trucos. Eso nunca. Coño, qué embarque te di, mi socio. ¿Te metiste a niñero? Aquí me puedes ver. Bajado con los muchachos. Mario va a venir un día al entrenamiento. Pero bueno, ahora vayan a cambiarse. Vamos, arriba. Como joven, compadre. Pero se le meten a uno adentro que para sacarlo. Hay que tener sangre para eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Y lo malo es que no siempre te consideran. Eso te pasa por ponerte a lavar pañales. Para lo que has quedado. ¿Cuándo te vas a poner serio, truco? ¡Cuando me muera! ¡En el hueco! Lento, ahí, eso es, cuidado con el dibujo de la cinta, ahí, rapidito, acción, comiencen a girar, giren, amplio, posición final, ahí, más elegancia en los movimientos, como si le estuvieran pintando fiesta a tu novio, ahí, ¿qué pasó? Vamos a descansar 5 minutos, ¿Y usted no tiene novio, profesora? No, yo no tengo novio. ¿Por qué? Ah, no. ¡Muchacho! Te esperaba anoche. Se rompió la guagua. Y a última hora tuvimos que hacer el viaje en tren. ¿En tren? ¡Qué rico, compadre, en tren! ¿Viste el ensayo? Vi las alumnas. Y yo también. Déjense de gracia. ¿Cómo va tu tesis? Terminada. Ya tengo fecha para el viaje. ¿Cuánto tiempo? 15 días. Praga me gusta tanto. No se me vaya a demorar mucho por ahí. ¡Ey! ¿Qué te pasa, viejo? ¿Estás celoso? Dale, dale. Dale, conversamos un rato con la muchachita. Está bien, está bien, está bien. Silvita, dame un poquito, mi vida. Gracias. ¿Quieres? No, no, no.
creo que se me cayó un empaste porque cada vez que tomo algo frío... Tienes que ir al dentista. Siempre lo dejas para última hora. Voy a pasar por el trabajo. Me dijeron que están evaluando los técnicos. ¿Y eso? ¿Cómo que eso? ¿Evaluando? Evaluando. Tú no eres la única que quiere superarse. A mí también me gusta estar en todas. Ay, está bien. Bobby estuvo por aquí hace un rato. ¿El flaco? Me dijo que iba a estar en el salón de proyecciones del Coliseo. No. ¡Viejo! ¡Voy contigo! Ahora no. Te veo luego. Fornido y pujante golpeador de ascendencia italiana defiende el título puesto en jaque por uno de los más bellos ejemplares humanos que hayan pisado la lona. Eligio Sardinas, se le llama en La Habana, pero en Nueva York y en el mundo toda la afición lo conoce con el nombre de Kid Chocolate, el bombón de Cuba. Ágil de cuerpo y de puño, cada movimiento es una perfección de ritmo. Bajo los potentes reflectores del Madison Square Garden de Nueva York, el cuerpo de Kid Chocolate se mueve sobre la lona. Kid Chocolate, el negrito del cerro. Campeón de los vendedores de periódico La Noche, que por la noche sueña que fue a Nueva York y que es campeón del mundo. El Chocolate, aquellos tiempos, ¿te acuerdas? París, la vida fue linda. Óyeme, son cosas que nunca se olvidan. Sí. Yo viví una vida de príncipe. ¿Sintiéndote como atleta? Como atleta y como persona en la calle, con la gente, porque yo tenía una atracción. Que no sé, así con ese don. Sí, las peleas, ¿te acuerdas? Sí. Fidel La Barba, Batalino. Fidel La Barba, Batalino, Canzoneri. Aquí estamos en el último round. Uno y otro saben que esta es la última oportunidad. No importa quién pierda, los aficionados han tenido esta noche lo que se llama una pelea limpia y fina, en que cada uno ha dado lo mejor y lo más que le permite su coraje y su habilidad. Chocolate firme en su aspiración de conquistar el campeonato. ¿Y nunca pensaste en que te retirabas, que llegabas? Yo creí que nunca me iba a retirar, que siempre iba a ser joven. Pero el reloj va a caminar y la monarca le va quitando hojas. Oye, cuando viene a ver uno que tiene 18 años, lo que le tiene ya 40, y no se da ni de cuenta cuando llegó. ¿Qué pasó? Fíjate lo que tuve que retirar. ¿Qué sentiste entonces? Oye, que se me quitaba algo de mi vida. Que se me perdía lo mejor de mi vida. Que eso era lo único que yo he hecho en mi vida, boxear. Si yo lo que me queda es un team, me faltan Stevenson, Figueroa, Juan Torena, Izquierdo y Arturo López. ¿Izquierdo? ¿Es zurdo? Si Izquierdo fuera derecho sería ambidestro. Izquierdo te va a cantar un bolero, flaco. Y conmigo, olvide el tango que no estoy para eso. ¡Va, paro! ¡Oye, mira un poco más rápido la cazuela! Viniste en un mal momento, mi hermano. Hoy tengo un día aquí encendido. Ten cuidado, no se te vaya a llenar mucho la copa. Dime. Es que no quería seguir dándole largo al asunto. Hace bien en preocuparte por tu cosa. Pero oye, me déjame decirte que la evaluación no está jamón. Vamos, vamos a meterle a la otra. Vamos a meterle a la otra. Vinieron máquinas nuevas. Alemania. En esa técnica es que vamos a hacer la prueba. No. Hoy fuera de cancha. Pero qué hay, chico. Pero, tiempo. Mario, aquí lo que hay es que ponerse para las cosas. Además, lo que bien se aprende nunca se olvida. Pero eso sí, tienes que decidirte, mi hermano. ¿Qué tiempo queda? Digo, para las evaluaciones. Ah, tiempo. Tiempo nunca hay, Mario. Pero no, si se busca, se encuentra. Eso es como en la pelota. Tú no sabes nada de pelota, Julio. Pues, ahora sí has dicho una gran verdad. Lo mío es la mecánica, mi hermano. En el primer semestre hay que entregar todo el proceso.
y te queda poco. Hoy solo me queda recordar, mis ojos mueren de llorar, el alma muere de esperar. Estoy cansada de decírtelo, pero tú, mañana voy, mañana voy. Yo te voy a hacer un cuento mañana. Esta gente está acabando. No, vamos a bailar. No sé por qué te casaste con un patón. ¿Para qué te enamoraste un pelotero, muchacho? ¿Y quién te dijo que yo me enamoré de un pelotero? Yo me enamoré de un muchacho que bailaba, paseaba y se interesaba por mis cosas. Magali, ¿tú estás hablando en serio? Ven acá, Mario López. ¿Desde cuándo te estoy pidiendo que te leas mi tesis? ¡El matrimonio López! ¡El suegro! ¡Aquí! ¡Pero siéntate! ¿Qué vas a tomar? Cualquier cosa, chico, cualquier cosa. Bueno, suero, ¿no tuvieron problema para entrar? Ah, ¿y cómo la están pasando? ¡Mami! ¡Álvaro! Me dio tremenda sorpresa. Yo no sé ni el tiempo que hacía que no veníamos a un cabaret. Oiga, que yo soy un atleta de alto rendimiento y no puedo estar en esta vacinadera. Déjate de teque, que tú no eres ningún santo. ¿Pero tú estás a favor o en contra? ¡Ting! ¡No la campana, caballero! Oye, me han dicho que te vas de viaje para los países. Sí. ¿Cuándo es la cosa? Mañana. Así que vamos a tener una doctora en la familia. Ay, ay, caballero, ya no es para tanto. Si acaso, una candidata doctora. Oye, suegro, ella me dijo que Mayito es una fiera en el violín. Bueno, ella sabrá cómo él toca. Oye, 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 oye. ¿Qué pasa? Mario, ¿qué pasa? Son unos niños. Pero yo no he dicho nada, caballero. Dentro de 10 días el concierto de fin de curso. Y yo no voy a estar aquí. ¿Pero está su padre? ¿Quién te lo iba a decir, Truco López? Tú querías pelotero y te salió un músico. Cambiaron el conejo de sombrero. Oye, ¿no te pusiste la camisa que te planché? Ay, abuela. ¿Me permite una sugerencia, mi suegra? ¿Una sugerencia? Bueno, un señalamiento crítico, como se dice ahora. ¿Por qué no, si viene de ti?
no se preocupe tanto por los demás y piense un poquito en usted, que la vida es una sola. ¿No te parece que es un poco tarde para eso? Esther, nunca es tarde si la dicha es buena. Olguita está hecha una mujer. Es una tica más linda. No tiene mal gusto, mi hijo. Los muchachos nos ponen viejos. Mitad del tercer inning, el juego 0-0. Radio Rebelde, aquí está. Hasta el momento se mantiene el dominio del pichero en el partido. Ángel Leocadio se impulsa. El lanzamiento al vertículo de tira, sacan fly al jardín central, elevado. Marco Ponce comienza a prepararse allí en el jardín central, lo hace en tercera base de Roja para salir al piso y corre, captura Marco Ponce, viene el hombre para la goma, viene el tiro, viene el corredor, Medina se cuadra y ya está la goma. Trajera primero Cardona y después Mario López. Marcos Ponce es una figura en el jardín central de los azules. El juego se mantiene 0-0 al terminar la primera mitad del tercer inning. Hace 3 semanas que lo reporté. Buen picheo el que viene desarrollando hasta el momento el derecho Mario Bell. Marchetti, pues tu madre. ¿Qué pasa? Está bateando Marchetti. Ahí se prepara Marchetti en la caja de bateo. ¡Ay! ¡Arriba, Marchetti! ¡Dale una! Deja eso, chico. Marchetti está viejo. ¿Qué película fue a ver, Mayito? No sé, mamá. Creo que una cubana que quería ver Urguita, que están echando en el Yara. La primera, conteo de un strike y una bola. ¡Vamos, Marchetti, vamos! ¡Vamos, chicos, que tú puedes, vamos! ¡Arriba! ¡Ahí, a la buena! ¡Strike! ¡Apaya! ¡Cuchillero! Marchetti al cajón de bateo. Listo el pitcher. Ahí lanza. Le tira aquí. Así de que practique. Ah, no quiere. Oye, Rivero,
Pásame la gorra para acá, viejo. No, no, dale, dale, dale. Dime. Oye, caballero, respete acosimiento. Para mí que aquí se equivocaron y en vez de un masajista trajeron un veterinario. Caballero, está bueno ya. Deja aquí, teja tranquilo. Qué mal me está cayendo el Ponce este con su chistecito pesado. Pero cosa más grande, si yo ni he hablado, tú. Cuando se enferme va a tener que venir a comer a mi mano. ¡Ey! Son las 8:30. A las 10, todo el mundo en el terreno. ¿Está claro? Yo quiero saber, nosotros queremos saber, si eres casado, si tienes hijos, si tu esposa es celosa, ¿y qué edad tienes? Soy casado. Tengo 9 y tantos. ¿Eh? ¿Eh? Tengo 40 y tantos. ¿Eh? Y mi esposa es celosísima. De imaginarse, ¿verdad? Bueno, Eddie. Ya que mi socio Pedrito está fuera de liga. Mira los tachos que tiene. Pedrito floja, maquete, afloja. Ahora resulta que él conoce a todo el mundo ahí. ¿Tú sabes que es un grupo salita, compadre? Es un farandulero, muchacho. A mí no me hace falta la alarte. Nosotros compartimos con él el otro día. Sí, en el Capri, bien. La verdad, caballero. La hija de Pedro y el chamaco de Mario están muy empatados. Mira qué interesante. Así que el truco ahorita, abuelo. Bueno, Pedrito, mira, a propósito... La hermana que no perdona. Porque hoy no habíamos hablado de pelota en la revista. Sí, raro. Mira, Bobby Salamanca está en este momento en los talleres de transporte turístico de Pinar del Río, dispuesto ya a iniciar la esquina caliente desde Pinar del Río. Pero eso suena a paseo. Sí, más o menos de paseo. Bien, adelante el compañero Bobby Salamanca. La esquina caliente en los talleres Trenatur de Pinar del Río. Caballero, vamos a poner orden aquí. El equipo que va a ganar el campeonato lo va a ganar y nadie sabe quién es. Yo no sabía que era Veguero. A ver, ¿por qué Veguero? Porque tiene los mejores valores, la mejor línea central de este momento. Porque tenemos que caer arriba, ¿sabes? Mucho bla, bla, bla. Porque tienen que hacerlo en el terreno con el bate en la mano. Espérate, pero ustedes no van a ganar con Ernesto, Ernesto ya no juega. Y además, ahora es el doctor Ernesto Capote. De todas maneras, bueno, que tú se por aquí ahora, ¿cómo llegaste? ¿Te enteraste? No, me agarraste de casualidad. ¿Te agarraron ellos o te trajeron? Me agarraste tú que ya. No, no, pero ya que me pusiste en 3 y 2, te voy a decir mi criterio, ¿no? Tienes que opinar. El campeonato se queda aquí en Pinar. ¿Estás hablando ahora como pinareño o como pelotero? Como pelotero. Oye, entonces aquí no hay más equipo, ni más nada ya. Sí, como no, hay muchos equipos. Mira, Villa Clara es un equipo que está bien, pero no pero sé. Pero está en capa caída. Bueno, vamos a ver qué piensan los aficionados en Villa Clara también. Pero además, el rival aquí ahora no es Villa Clara. El rival aquí es Industriales. Industriales es un equipo que no tiene nada que hacer en esta serie, digo yo. No sé. ¿De qué cementerio sacaron a muerto este? No te preocupes con eso. Mira, por ejemplo, permíteme, mira, él está trabajando con los novatos. Es verdad, mira, este muchacho Marcos Ponce está muy bien, pero con un solo pelotero no se hace un equipo, no se decide. Entonces se acabó el campeonato. Se acabó, no, caballero. Oye, no lo vayas a pagar. Déjalo a ver qué dice, nos ha pesado, viejo. Que el equipo de Vero tiene tremenda línea. Claro, como están hablando de ti. No, se acabó, pero Vero tiene un equipo completo, caballero. Mira, vemos que el equipo de Vero. Está viejo, Pinteja, compadre. Hay que tener paciencia con él. Nos trata como un padre. No quiere más nadie. Y estar solo es el carajo. Oye, por cierto, ¿y Mayito? ¿Qué es la vida, Mayito? Hace rato que no viene por el estadio, ¿no? Ah, el violín le roba mucho tiempo. Dice que la pelota le pone las manos duras. ¿Qué? Hay otro el tiempo, para aquí, para allá. No queda mucho para la familia. Oye, tú y yo ya ni nos vemos. Digo, por lo menos no como nos veíamos antes. Ya ni va por la casa, ¿no? Ah, desde que te volviste un hombre soltero. Tu casa siempre está en candela, guardo. Oba, la pelota no deja tiempo ni para las niñas. Y además estoy quitado. Está quitado. Más o menos. Oye, a ver si ahora cuando se acabe la serie organizamos un motivito para acá, meter línea. Si ganamos el campeonato, ¿no? No, si ganamos, si perdemos, truco, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa? El asunto es hacerlo lo mejor que uno pueda.
Ahora, si hay otro que lo hace mejor que tú, fatalidad. Fatalidad. Así es la pelota. Estuvieron buscando su primera medalla olímpica frente al estadounidense Duane Bovic. Cubano derecha y cayó Duane Bovic. Stevenson persigue al norteamericano, derecha de swing a la cabeza y cayó en la lona. Combinación arriba, terminó la pelea. Cubano persigue al norteamericano, trabaja con su mano izquierda, va atrás al norteamericano. Stevenson con combinaciones a la cabeza, derecha de swing y lo fulminó. Está buscándolo otra vez, le marca con el jab dos veces, derecha a la lona. Va Stevenson sobre Tyrell Dix y conecta izquierda de swing al norteamericano, derecha a izquierda. Contra Estados Unidos a favor de los cubanos. Tremenda alegría en la esquina del gran campeón, quien una vez más ha salido airoso frente a boxeadores norteamericanos. Cuba ratifica su clase en el boxeo mundial y Teófilo Stevenson como lo que es, el mejor peso completo aficionado de todos los tiempos. Stevenson, ¿tú no has pensado en el retiro? En realidad, no, eso es difícil. Yo en el 72 pensaba que ya en el 80 terminaba. ¿Y qué pensabas de eso? ¿Eh? ¿Qué pensarías de eso? Pensé eso en el 82 y después lo vi en la práctica, que no era así, que no es lo que yo pienso. Yo puedo pensar que puedo estar 6 meses más, o que puedo estar 1 año más, o que puedo estar 3 años más, pero eso no te lo puedo decir porque no... Claro. Entonces... Para eso habría que hacer un estudio con los psicólogos, con los médicos, con los entrenadores, y uno mismo estudiar sin entender cuándo llega su momento. Sí, pero tú dices que... Ese momento llega cuando estés acabado. Sin embargo, tú no quieres pensar en eso todavía. No, pero no cuando estés acabado. Es que para el deporte, el deporte tiene un periodo. Y entonces yo pruebo eso en el entrenamiento. Cuando me sienta mal en el entrenamiento, sí, que no resista la carga, que haya otro atleta aquí en Cuba, que ya esté, que sea más joven y que yo pueda volcar mi experiencia hacia él. Termino y cuelgo los guantes. ¿Y entonces qué? ¿Eh? ¿Entonces qué? ¿Entonces qué? Dolor. Oye, yo tengo esencia de clavo en el albergue. Buente. Yo me la he puesto otra vez. Se voy a col, Quinteja, no jodas. No, menor, la esencia de clavo un batazo, compadre. Un clavo lo que tengo yo, una cabrona. Oye, no, muela no, esta. No, nada de eso. Mira, ve que el líder tiene que ver algún dentista. Llévalo a la luz, vamos. Dame. Voy para ti. No sabía que estaba de dentista. Pues aquí me ves. De estomatólogo. Bota el agua. Voy a tratar de salvarte la pieza. Olvídalo, Ernesto. A mí hay que amarrarme para darme maquinita. ¿Pero se puede salvar? No,
Que no se vaya a decir que Mario Truco López le tiene miedo de empatarse una muela. A mí lo mismo me da un entierro con un homenaje. Sácamela, Ernesto. Sácamela. Bueno, como tú quieras. No, no. Prepárame la jeringuilla. Ahora, eso sí, tienes que estar 3 días sin jugar pelota. Nada de truco, que esto es serio. Me avisas cuando te sientas dormida esa parte. ¿Y la pelota? Pasó mejor vida. Nunca entendí por qué dejaste de jugar. A veces los del sindicato me llaman. Le echamos un partidito de softball y eso. Pero nada en serio. A lo hecho pecho. Le di muchas vueltas al asunto. Pero al fin comprendí que la pelota era una etapa. Ya va cogiendo. Pues te decía, yo saqué mi cuenta y pensé que lo mejor era hacerme de una carrera, de un título. Sí, claro. De una carrera. Sí, algo así como una retirada a tiempo. A ver. La pelota roba mucho tiempo, Mario. Y cuando vienes a ver, no sientes nada. Cuando vienes a ver, te quedas en el aire. ¿Ya estás listo? Listo. ¿No vas esta tarde al estadio? Ya casi nunca voy al estadio. Prefiero verla por la televisión. Pero a lo mejor me embullo y voy. Abre la boca. Batea Mario López, listo en el box, el derecho Costa. Adelanta Marcos en primera base, lanza el pitcher. Dale Marcos para segunda, le tira y conecta línea entre left y center. La pelota pica, va a ser un extra base. Dobla, va llegando a tercera base, viene para la goma Marcos. Ha cortado Casanova en el left center. Va el tiro a segunda, va Mario López a segunda. ¡Oh! En segunda base. ¿Qué clase, Patón? Ese la tuvo ahí fácil, compadre. Y el manager de los Azules, Osvaldo Cardona, va a intervenir en el conflicto. Mario López allí en segunda base, la decisión del árbitro. Ahora protesta más violentamente la decisión y lo han expulsado del terreno. En su larga carrera, Bobby, creo que a Mario López nunca lo habían botado, lo habían expulsado de un diamante de béisbol. No, yo estoy sorprendido, Pacheco. Yo conozco a Mario y sé cómo él piensa del arbitraje, además. Yo no comprendo cómo protesta Mario con esa vehemencia, con esa violencia, además, en una jugada que ha sido clara en segunda. Se va retirando ahora Cardona con Mario López rumbo al banco. Mario se lleva las manos al rostro. Seguramente, creo que se lastimó efectivamente allí cuando se deslizó en la segunda almohadilla. Coño, Mario, te jodiste la muela. ¿Tú no piensas en lo que te puede pasar, chico? A ver, déjame verte la boca. Las muelas son mías. Tú lo que eres tremendo come mierda. Más come mierda eres tú, viejo. Sí, para que lo sepa, tremendo come mierda. Porque mira, lo que dije lo repito. Además, eso lo sabe aquí todo el mundo. ¡Ay, chamaquito, viejo! ¡Se ha perdido juego! ¡Ay, Dios! ¡Suéltame, suéltame! ¡Esto no le voy a dar al anciano este! ¡Me tiene muy cansado, coño! ¡Yo no le tengo miedo! ¡Oye, oye! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¿Y qué es lo que le pasa a este? Deja eso, Mario, deja eso. Que se pasa la vida hablando mal de los hombres por la espalda, coño. ¡Zapa afuera, que te voy a demostrar más de 4 cosas, coño! Bueno, la discusión que usted, que aquí todo el mundo sabe que este puede ser... Ah, chico, ¿qué pasa aquí? No, a mí no me preguntes, el viejo este es que ha formado un lío solo ahí. ¡Vete pa'l carajo! Oye, está bueno ya, Este que se pasa...
pasa la vida hablando mal de Mario por la espalda. ¡Qué tremendo patón! ¿Y qué pasó? Oye, ¿qué pasó? Oye, ¿qué oye. ¿Qué quiero saber yo? Oye, ¿qué coño de oye, pasó? Oye, coño oye, de oye, 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 oye. O se callan los tíos, los sacos atrás del equipo. ¿Qué te pasa, viejo? ¿Qué pasa? Dale, venga, la pastilla, la medicina del viejo, caballero. Respira tranquilo, viejo. Eso es, tranquilito. Abran ahí para que le den un golpe de aire, caballero. Tranquilo, usted, tranquilo, ¿eh? Tú padeces de corazón, mi viejo. Dime la verdad, viejo. Hay que llevarlo al hospital. Hacete un chequeito rápido. Con esta victoria de los industriales, la serie se ha empatado a una por bando. Ayer el formidable picheo de Costa liquidó a los azules y hoy el cuadrangular de Marcos Ponce con la casa llena dejó al campo al equipo de los Vegueros. Bien amigos, mañana terminará esta serie de tres juegos en el Estadio Capitán San Luis. Hasta entonces y pasen todos una buena noche. ¿Dónde nos vamos, Bartolo? Me dijo Barrio que salíamos temprano con la fresca. ¿Quién ganó por fin? Marco la botó con la base llena. Coño, Marquito está que contra la truco. Oye, si preguntan por mí, tú no me has visto. Ok, ok. ¡Ey, cuarto bate! ¿Estirando las piernas? ¡Qué flaco! ¿Qué te pasó ayer? La pelota. ¿Qué vas a hacer? Nada. Tengo la noche libre. ¿Tú sabes quién está cantando en nocturno? Izquierdo. ¿En el nocturno? No me digas que tú no conoces el nocturno. ¿Y qué hace Izquierdo en Pinar del Río? Chico, me dijo que le hicieron un contrato por 3 meses. Por cierto, que den verlo un ratico esta noche, para el asunto mío del libro. ¿Por qué no me acompaña? Le va a gustar verte. El biólogo está jodido. Oye, ¿por qué se lo llevaron para La Habana? Sí, el corazón no perdona. Venga, y la entrevista contigo, ¿qué, compadre? Flaco, tú no sabes hablar de otra cosa. He encontrado en la canción un amigo, una razón. Soluciona mis problemas. He encontrado lo que sé que me puede compensar del calor que me faltaba. He encontrado en la canción un alivio a mi dolor y el respeto de las gentes. Que me quieren, yo lo sé, sin preguntarme por qué, yo les canto con el alma. Que me quieren, yo lo sé, sin preguntarme por qué, yo les canto con el alma. Estimado público, su atención, por favor. Hoy es un gran día para el cabaret nocturno. Para mí es un verdadero honor anunciarles que entre nosotros se encuentran dos amigos muy queridos y respetados por todo nuestro pueblo, Bobby Salamanca y Mario Truco López, el mejor centerfield que ha dado nuestra pelota. Yo les digo que Truco es de los grandes, grandes. ¿Qué tú dices de eso, Bobby? Nunca pude ponchar a Mario. Me quedé con las ganas. ¿Te acuerdas, Mario, cuando hacíamos juntos el equipo Cuba? Tremendo piquetazo. Con la fita,
Mancebo, el Curro Pérez, el difunto Huelga. No había Dios que no ganara. ¿Y te acuerdas del juego contra los Yankees? ¡Qué jueguito! Los Yankees habían llevado un piquetazo. ¿Y te acuerdas del pitcher Mario? Nos tenía buchitos de agua. Pero donde hay hombre, no hay fantasma. En el octavo los cogimos. ¿Te acuerdas, Mario? Tremenda tranca le metiste por el center field. Jonrón con Wilfredo en primera. Ustedes no se acuerdan, pero Mario y yo sí. En el noveno venía la tanda gruesa Yankee. Pero metí el brazo hasta el codo y lo que les puse fue mucho con demasiado. ¡Esconde, ponche! ¡Tribilín! ¡Pa' que aprendan, coño! ¡Pa' que aprendan que con Cuba no se juega! ¿Te acuerdas, Mario? Salimos con la bandera por todo el terreno. A ti y a mí nos cargaron en hombro. Fuimos los héroes, Mario. ¡Fuimos los héroes! Pero ya todo pasó. Todo pasa, Mario. Hay dos outs para Villa Clara en esta primera parte del sexto inning. Base está Mavo Zamora, al bate el peligrosísimo Víctor Mesa. Se despega el corredor de primera base, lo está cuidando mucho Ángel Leocadio Díaz. Se vira el pitcher, y esto en primera base, tuvo que regresar rápido a la inicial a Mavo Zamora. Se prepara nuevamente el lanzador, ahí viene, retira Víctor Mesa con el cosa más grande. El juego revistiendo caracteres dramáticos. Y hace rato que estoy por bañarme, siempre pasa algo. Tercera, aunque hay dos outs. Ya te dije. La situación es tensa para los azules. La carrera de la ventaja se encuentra... ¡Olguita! Buenas noches. Sube, muchacha, sube. Mayita está. Pero ustedes no estaban en el cine. Completo. Corredor en tercera base, Víctor Mesa, el juego empate a una carrera en el latinoamericano. Preparado Ángel Leocadio, el lanzamiento viene para la goma, Víctor Mesa, y... Años en esta pelota y te deja robar el gol. Dame la bola acá. ¡Adora! ¡Está embarcando el equipo! No puede hacer ni una más, ni una, ni una. No me explico este cambio que acaba de realizar Cardona para sacar a Ángel Leocadio Díaz, que también había lanzado hasta este inning, hasta esta sexta entrada, solamente le han conectado tres hits, y sin embargo decide sacarlo. Me parece que ha tenido que ver en esta sustitución el robo de fondo de Víctor Mesa. No entiendo qué clase de pelota tú diriges. Leocadio estaba durísimo. Y Víctor Mesa le roba el home a cualquiera. ¡Oye, vete! Una fatalidad. Esa no es tu palabrita. Bueno, ya, Mario. No me joda, truco. No me joda, bueno. ¿Te equivocaste? Oye,
No te van a dar el Team Cuba, para que lo sepas. Oye, si me equivoqué, me equivoqué. ¿Qué es lo que te pasa? Seguro que tú nunca te equivocas, ¿no? Espérate, chico. Espérate. Oye, da mucha. Oye, oye, chico, oye, primero. Un momentico, pero, espérate. Oye, oye, oye. Aprende. Dale. Nena. El concierto es a las 5, ¿no? Sí, qué bueno que puedes ir bien. Bueno, a las 5 en punto estoy allí. Quiero visitar al viejo Lugo. Hace días que estoy por ir. Converso un rato con él y voy directo al teatro. Sin falta, Mario. Yo te guardo un asiento. Ajá. Nos vemos, brindis de sala. Y después hacemos un brindis en la sala. Cuento, Quitea. Por aquí. Ah, paseando. Mario, pero qué sorpresa. Compadre, mira cómo te encuentras en este cuarto. ¿Por qué no me avisaste? ¿Cómo te sientes? ¡Campana! ¿Listo para pelear aquí encerrado? Oye, pero te tienes que quedar a comer conmigo. Estaba viendo los recortes. Lo de la panterita. Ah, ¿la viste? De eso hace ahorita 30 años. Y de estos juegos hace 20. Entonces hace 20 años que te descubrí. Y luego decía Gardel que 20 años no es nada. Esto está quedando sabroso, sabroso de verdad. Nunca había estado en tu casa. Ah, eso no tiene importancia. El momento que vale es el que estás viviendo. ¿Y quiénes son? Vieja historia. Nunca me habías hablado de ellos. ¿Para qué hablar de cosas tristes? Esto hay que celebrar. El gran Mario López en casa de Lugo. 20 años en mi término. Me encontraba paralítico. Y me dijo un hombre mítico que me tiré para el trigémino.
Oye, esto me lo mandó el médico como medicina. Gasolina para la bomba. Suelta la muleta y el bastón. Ahí ven a bailar eso. No, Quipeja, están matados. Eso no es así. Espérate. Pero es así, chico. Oye, ¿tú vas a arreglar a Miguel Matamoros ahora? Mira. Suelta la maleta y el... ¡Dijiste la maleta! ¡Dije la maleta! ¡Y yo la muleta! Bueno, está bien. Y por la batida de gorrón. La locomotora de Charleston. La cafetera de Charleston. Almirante. Lugo, bien en la Florida. Pa'l carajo en la Florida, chico. Me voy por la Corona. Y yo por la Coronilla. Panameña, el campeón del canal, y estoy bien jamado. Yo estoy partido de alambre, pero eso no importa. Oye, no se valen los golpes bajos ni los cabezazos. Sí, para María. Doctora. Mario.
Mario, que la puerta del puerto está abierta, mi vida. ¿Y qué? ¿Se están durmiendo? Sí, pero ¿y si se despiertan? Ahora que estamos solos. Ta, 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 ta. Oye, ¿no me has dicho nada del concierto de Mallito? Mario. No pude ir. Luego... ¿Y tú no fuiste al concierto de Mallito? Y luego está muy enfermo. Coño, pero es que siempre es lo mismo, viejo. ¿Me dio pena con el viejo que tú quieres que haga? Pena, mi pena. Si no te da pena con tu hijo. Déjame explicarte, Magali. No tienes nada que explicarme. Tú nada más que piensas en ti mismo, chico. Si yo hubiera estado aquí... Si tú hubieras estado aquí, ¿qué? Todo se arreglaba, ¿verdad? Porque tú eres la mejor, la que siempre estás en todas. ¿De qué cosa tú estás hablando, mira, Mario? Te fuiste por ahí a defender tu candidatura. Uh-huh. Ahora todo el mundo dice, mira a Magali, es un fenómeno. ¿Y yo qué? ¿A quién le importa mi vida? Estás re que te equivocado conmigo. Siempre cae lo mismo, tú y tus problemas. ¿Y a quién le importa mis problemas? ¿Al viejo Lugo? Por eso me quedé con él. Ay, pero qué fácil tú hablas. Qué fácil, ni fácil. Lo que pasa es que no puedo ni dormir, ni oírte. Pensando en que va a llegar el cabrón día en que tenga que batear por última vez. ¿Tú no entiendes? No, tú no entiendes nunca. Yo también me retiré. Y tú sabes muy bien lo que me costó. Pero era una muchachita. Pudiste echar para adelante. ¿Qué hago yo con 38 años en la costilla? ¡Dime! ¿Volver al tono? Eso lo tenemos que hacer. ¿Verdad, doctora? ¿Por qué no, Mario? A ver, ¿por qué no? Porque no sé, coño. ¡No puedo! Estás hecho un cobarde, Mario López. ¡Un cobarde! La bola se va, adiós, Lolita de mi vida. Te desperté. Tremenda pinta pelotero, ¿eh? ¿Y esa descarga? ¡Cao! ¡Descarga! Hoy el juego de los veteranos, le voy a meter tres líneas al zurdo izquierdo, miren. ¡Cao! Era ambidiestro. No me acordaba que hoy era el juego de los viejitos. ¿Descansaste? Magali, me tiene loco. Quisiera que la tierra me tragara. ¿Tú eras como todos esos arregles? Es que ella tiene razón, mi hermano. No sé ni cómo mirarle la cara al muchacho. Y lo peor es que Mallito no abre la boca. Háblale tú del problema. Explícale lo que pasa. Ya es un hombrecito y es tu hijo. A lo mejor es eso lo que está esperando, que tú le hables de hombre a hombre. Ven acá, Osvaldo. ¿Tú vas a decirle juego a los veteranos? ¿Qué pasa, mulato? Estaba cobrado, ¿eh? Oye, de hombre siente miedo. Hasta los más guapos sienten miedo. Pero nada, va adelante. Ay, yo no sé cómo, pero va adelante. Tengan otro hijo. A Fallito le encantaría tener un hermano. ¿Pero qué disparate tú dices, mamá? Tener otro hijo. Como si eso fuera tomarse un vaso de agua. Ay, no será tomarse un vaso de agua, pero tampoco es tomarse un purgante. Mario está muy mal, mamá. Esto no tiene remedio. Ay, mija. Qué poco conoces a los hombres. Tú vas a ver cómo Mario regresa. Bueno, pon tú que regrese. Pero si tengo otro hijo, ¿qué hago con mi candidatura, mamá? Eso es una locura. ¿Y tú eres la que dice que Mario solo piensa en lo suyo? Ustedes necesitan una ilusión, mija. Algo que les cambie la vida.
Pero yo no tuve hermanos. Por eso mismo te lo digo. ¿Y eres tú la que habla de ilusiones, mamá? Perdóname, vieja. No quise decir eso. Es que tengo mucho miedo. Mantorena en punta, Walt Hooter en segundo lugar. Ahí va un corredor con muy buen paso, el norteamericano Walt Hooter en segundo lugar. Ahí va Juan Torena en primero. Las medallas, se disputan las medallas. Sigue Juan Torena con un gran paso. Ahí vean el récord del mundo. Juan Torena, ahí viene Juan Torena con el corazón. Viene Juan Torena con el corazón. Va a llegar en primer lugar. Y Juan Torena va a ser en primer lugar. Medalla de oro para Juan Torena de Cuba. En una carrera detrás de otra. Triunfo, fracaso, Montreal, Düsseldorf, las lesiones, Moscú 80. Juan Torena, ¿y tus hijos qué decías? Sabían dónde tú estabas, ¿qué pensabas tú de eso? Creo que los hijos míos siempre han vivido intensamente todo lo que me ha sucedido a mí desde el punto de vista deportivo. ¿Por qué tú no ganaste? Un día el hijo mío me dijo, ah, tú, ¿por qué tú no ganaste? Como queriendo decirme que siempre él había escuchado que yo ganaba y que por qué en esta vez el padre no había ganado, ¿no? Una cosa muy interesante. Y nosotros pensábamos en ese minuto de que qué bonito que el hijo siempre quiere que el padre gane. Y que, como se ponía bravo, porque dice, ¿por qué tú no ganaste ahora? ¿Por qué tú no clasificaste? Ah, cogiste cuarto, tú eres un matado, eres un malo. Entran en la curva final. Juan Torena por el carril número 3. Lo adelantan dos, no, tres corredores. Aprieta el paso Juan Torena. Otro atleta se le adelanta. Hace un esfuerzo, se estira sobre la meta y entró en cuarto lugar. Es muy duro pensar en el retiro. Es muy duro reconocer uno mismo que sus fuerzas están mermando. Porque es dejarle de poner al entrenamiento, dejar de demostrar que uno todavía es el mismo. Eso es muy duro, muy triste, que observar cómo uno ya va cediendo terreno y convencerse de eso uno mismo cuesta mucho trabajo. Yo tuve que reflexionar mucho en eso, sobre todo porque ya en la arena internacional mis resultados no eran los mejores. O sea, ya no ganaba con aquella facilidad tan grande. Me costaba trabajo recuperarme en los entrenamientos. Pero uno se niega a pensar en eso. En el subconsciente, el ser humano niega que está retrocediendo, que está cediendo terreno. O sea, niega que la vida lo está venciendo en ese aspecto. Pero convencerse uno mismo de que no puede es la etapa más difícil y más dura que tiene el deportista. No me gusta perder el tiempo, Lorenzo. ¿Tengo que retirarme? Estamos analizando los pros y los contras. No es fácil tomar una decisión. No me dé más vueltas. ¿Qué es lo que pasa? No me aprietes, Mario. ¿Quién te manda estar en ese puesto? ¿Cuál es el problema? ¿No puedo seguir jugando? Es muy difícil que pueda jugar en la selectiva. Habla claro. Estoy hablando claro, Mario. No vas a jugar en la selectiva. No estás rindiendo y Marco Ponce está partiendo la pelota. No estamos hablando de Marco Ponce, sino de Mario López. Digo, me parece. Tenemos que buscar lo mejor para la provincia, Mario. Entonces, no juego más. Nadie puede obligarte. Eso es un problema tuyo. Ahora, yo pienso que un atleta como tú, de tu prestigio, de tu trayectoria, no debe jugar más, chico. ¿Cuándo es la cosa? No vale la pena discutir. No se trata de discutir, sino de conversar. No, yo soy muy mal conversador. Coño, Mario, no vayas a echarlo todo a perder. ¿Cuándo es la cosa, Lorenzo? Queríamos proponerte que fueras entrenador del equipo infantil de la provincia. Ahí tú puedes rendir mucho. No tienes que darme una respuesta ahora. Piénsalo. Te hice una pregunta. ¿Cuándo me retiro? Al final del campeonato. Creo que juegan con Villa Clara. Si estás de acuerdo, ahí anunciamos tu retiro. ¿Qué día? Domingo 10 de febrero. ¿Antes del último juego? Entonces hablamos después del 10 de febrero. Hasta esa fecha sigo siendo pelotero. ¡Truco! ¡Truco, ganamos! Ganamos el municipal, mi hermano. ¿Qué tú dices? Que mis muchachos son campeones, que ganamos, mi hermano. Felicidades, compadre. Para ellos es muy fácil. Te dicen, eres entrenador de niños y para el carajo.
Yo sé cómo te sientes. A uno le parece que el mundo se le viene encima. Cuando yo pasé por eso, hasta odio te cogía. Y era que te tenía envidia. Tú, tan joven, subiendo como la espuma, yo, de capa caída. No me di cuenta. Cuando uno es joven, no se da cuenta de nada. Yo siempre te admiré, Osvaldo. Eras el mejor. Y ahora el mejor es Marco Ponce. No, no te cierres. Tú fuiste mi Marco Ponce. Y siempre hay un Marco Ponce. Así es la vida. Hay dos caminos. El de la fama, que va, es más fácil. Y el del prestigio. Digo, por lo menos así es como pienso yo, ¿no? Mira, tú cruzas por el 23 en cuero, en pelota, y enseguida va a ser el tipo más famoso de La Habana. ¿Sí? Imagínate, el hombre que cruzó en cuero por el 23. Pero si un hombre con prestigio va a cruzar por el 23 en cuero, en pelota, siempre va a haber alguien que lo tape con una sábana. Y la gente después dice, bueno, fulano está pasando por un mal momento. Pero lo protegen, truco. Lo protegen. Tú dirás, ahí tienen los dos caminos. A Mario López, que hoy es un día muy importante para él porque significa su último día como pelotero activo, y queremos saber cómo se siente Mario López. Bueno, yo me siento bien. Bueno, ¿y qué planes tiene? ¿Qué piensan hacer? Bueno, planes no tengo ninguno todavía, Héctor. Bueno, pero ¿has pensado en algo? ¿Tienes que haber pensado en algo? Bueno, vamos a ver, porque alguien me dijo una vez que había que hacerlo todo lo mejor posible. Yo voy a tratar de cumplir con lo que me toque, pero Magali, todavía no sé nada. Magali. Bueno, va a empezar el inning, Mario. Vamos a ver quién se queda con el campeonato. Y te deseamos éxito. Muchas gracias por tus palabras para Tele Rebelde.
buena suerte y adelante la cabina de televisión. Abre la tanda Marco Ponce en el final del noveno inning. Última oportunidad azul, batea 372. Es el champion bate. Listo Vélez, ahí lanza, toca la bola por tercera base, entra ante salista, está recogiendo. Allá va el tiro a primera. Rolando Verde. Al bate Rolando Verde. Ponce está en primera base, no hay out. Listo el pitcher, ahí lanza. Sale Ponce para segunda, strike tirándole. Va al tiro a la intermedia. La bola se mete en el jardín central. Allá va el tiro directo al meta. Se tira de mano. Siete, tercera base. Oye, ¿quién te mandó? ¿Quién te mandó? Esto no es por la libre. Coño, pero salió. No, salió no. La cosa se piensa. Eso salió, no sale. No, calla la boca. Tira, levanta un palomón, está esperando la pelota al primera base. Y la captura para el primer out del inning. Patea Jorge Millán con un out de la pizarra y Ponce en tercera. Separado de la lomita Mario Vélez. Lanzamiento en curva, strike tirándole al primero. El derecho nuevamente, se impulsa, lanza strike tirándole al segundo. Con lo fácil que le mateo yo al hombre, mira tu bola alta. Qué manera de presentarse Vélez en este final. Ahí viene el lanzamiento, strike tirándole al tercero y se ha ponchado dramáticamente Millán en el noveno, tirándole a los tres primeros lanzamientos de Mario Vélez, que ha puesto el inning en dos outs. El momento del juego, con el empate en tercera y dos outs, ahí viene a batear Pestana, naturalmente van a quitarlo por un emergente. Hay tiempo pedido por Cardona y está llamando a Luis Pestana. Me parece que es un emergente. Sí, Pestana es el hombre que está en turno para batear. Lo llama Cardona. Y efectivamente lo van a sustituir por un emergente. Ahí sale de la cueva del equipo azul. Hacia la batera. De emergente viene aquí en el noveno inning. Por Pestana, Mario Truco López. ¿A qué hora y en qué momento viene Mario Truco López a empuñar por Luis Pestana? Hay gran expectación en el parque latinoamericano. Tiemblan las graderías del Estadio del Cerro. Ahí sale Mario López a batear por última vez en su vida, con la tremenda responsabilidad de poder decidir el campeonato. La multitud enardecida aclama al Truco López. Ecuánime, por lo menos desde aquí. Ha sido una verdadera gloria del béisbol cubano. Se prepara Vélez, ahí lanza, viéndole, swing completo. La cuenta, un strike sin bolas para Mario López. El lanzamiento, bola la primera, un strike y una bola. Se decide el campeonato. Vuelve Mario Vélez a la lomita. Tensión en las gradas. Adelante en tercera, Marcos Ponce. Ahí lanza el pitcher, bola la segunda. Conteo favorable para Truco López. Dos bolas y un strike. Mario López en la caja de bateo. ¡Qué momento, amigos! ¡Hola, Vélez!
El lanzamiento en 2-1. Strike cantado. Trayendo bolas en conteo para Mario López, corredor en tercera, preparando la lomita Mario Vélez. El lanzamiento es bola ligeramente afuera de los brazos de Alberto Martínez. Le está protestando el árbitro principal del partido, está disgustadísimo el Betique. Ahí sale también Eduardo Martín, el manager de Villa Clara. Le está también protestando la decisión al árbitro principal del juego. Mientras tanto, el mentor de los industriales, Osvaldo Cardona, viene a darle instrucciones al bateador Mario López. Tranquilo y con calma, ¿eh? Con alma, coño, con alma. Y dos la cuenta para Mario López. 2-1 gana Villa Clara. Fatalidad. Thank you.
del parque, pa' que te vayas. Ay, de aquel que no ha sufrido, que un día no ha tenido una decepción. Ay, la vida no es tan fácil, a veces quien te quiere más te hará llorar. No me digas que te mueres, que por mí lloras. Nadie se va a morir, menos ahora. ¿Qué quieres tú saber? No pasa nada, nada, no pasa nada, eso es pa' qué.